Buenas noches. Vamos a conversar con un seremi de nuestra región. No es un seremi cualquiera porque es el seremi más político que tiene, diría yo, cualquier periodista pensaría lo mismo, pero que va a coincidir conmigo, el gobierno regional o los gobiernos regionales. Me refiero al seremi de gobierno. Tiene que ver en realidad con el conjunto de las aplicaciones, del ejercicio político del gobierno regional. Él es don Fernando Sandón Muñoz. Está nuevo en el cargo, así que no voy a ser muy incisivo esta noche con usted. Lleva un mes y algo, ¿no? Como en el cargo de seremi. Sí. Bienvenido, correcto. En todo caso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos quienes nos ven también. Sí, más o menos nuevo. Llevo ya 40... En el cargo. En el cargo, sí. Estoy nuevito en el cargo. Llevo alrededor de 40 días. Ha sido una bonita experiencia hasta ahora. Hemos tenido buena aceptación por parte también de los colegas y del equipo regional. Hemos logrado coordinar bien y establecer trabajos coordinados que nos permitan generar avances. Así que ha sido hasta el momento una muy buena experiencia la incorporación al gabinete regional. Siempre ocurre, y no tiene que ser en el caso suyo exclusivamente, que cuando uno es nuevo y ingresa a un equipo que está conformado, que ya tiene hábitos, rutinas, costumbres, conocimiento entre ellos, al nuevo se le mira un poco así como a ver, ¿por dónde viene la mano? ¿Qué tal ha estado esa recepción ahí y la mano? No, la verdad es que ha estado bastante favorable. Es como, la verdad, bueno, yo vengo de otro servicio público. Yo era director regional del Instituto de Seguridad Laboral antes de asumir como seremi de gobierno. Por lo tanto, igual tenía contactos con los seremis, pero en otro formato, en otra forma, no tan cercana, no de vernos más y de poder coordinarnos y conversar a diario. Y con muchos tenía mucho más cercanía porque teníamos trabajo en conjunto. Por lo tanto, el llegar y el poder integrar el gabinete no ha sido mirado como el niño nuevo, sino que he tenido una muy buena integración. Me han integrado de muy buena forma y aspectando también que para esto es necesario estar bien coordinados para seguir avanzando lo que queremos construir como gobierno. ¿Y con la jefa? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la integración? Bien, súper. No hay un problema. Tenemos comunicación directa frecuentemente, nos reunimos semanalmente con la idea de poder generar buenas coordinaciones. Al final el tema acá y el puntual es poder generar las coordinaciones necesarias para poder generar los avances que necesitamos. Así que con ella, una muy, muy buena relación, también con su equipo de trabajo, con su gabinete. No, como les digo, hasta el momento hemos tenido muy, muy buena relación y esperamos que se mantenga así. Hasta el final del gobierno, esperemos. Hasta el final del gobierno, yo creo que sí. Ya. Ahora, dentro de todas las actividades y planes y proyectos y obras que se ha propuesto el gobierno regional y a través de los ministerios también, ¿qué podemos hablar en resumen a esta altura, que ya nos quedan pocos meses para terminar este año 2017 y también el gobierno, respecto a los 1.000 millones de dólares que la presidenta dijo, ahí tienen, hagan algo con esto, reformulen sus políticas, pónganse creativos, ¿verdad? Hagan cosas. ¿Qué ha ocurrido? El PETSE, ¿no? Así es. El PETSE, famoso PETSE. Un buen proyecto, ¿cierto? Una gran iniciativa de la presidenta que, digámoslo así, ha sido la única que no se quedó en buenas intenciones, sino que puso las lucas, puso el efectivo y dijo, bueno, aquí está, construyan su región, piénsenla en cómo la quieren y avancen. Y eso hemos estado haciendo. Entonces hizo una consulta ciudadana para ver cómo íbamos a generar y cómo íbamos a interactuar con este PETSE, cuáles son los puntos donde la gente quería que se invirtieran los dineros. Y en base a eso hemos ido construyendo diferentes obras, algunas que ya se fueron ejecutadas, como Cuevas de Anzota, como Playa Brava, Parque Punta Norte, otras que están en proceso, como la restauración, ¿cierto?, de la aduana. Ayer entregamos la catedral que fue restaurada. Así es. No fue remodelada, como fue restaurada. Restaurada, claro. ¿Cierto? Y así también con el ferrocarril arriba cara a La Paz, que también tenemos que seguir y seguir implementando. Pero va avanzando bien. Hoy día justamente tuvimos una reunión con el Consejo Asesor del PETSE, que lo integran, ¿cierto?, diferentes personas de la sociedad civil, dirigentes de diferentes estamentos de la sociedad civil. Y bueno, conversaba un poco de esto, hablábamos de lo que habíamos avanzado, de lo que estábamos pendientes, de qué más pudiésemos construir también con estas platas que están ahí y que se siguen utilizando y que siguen construyendo. Perdón, ¿cuánto queda de los 1.000 millones? La verdad es que el dato así exacto de cuánto queda no sé, pero
Sé que nos queda lo suficiente para poder construir lo que... ¿Todavía queda bastante? Sí, para construir lo que... Lo que pasa es que hay proyectos que están en carpeta y que tienen el financiamiento asegurado. No es que nos hayamos quedado sin plata por haber construido lo que ya está hecho. Los proyectos están y la suma y el dinero para poder ejecutarlos también están asegurados. O sea, no es que este proyecto por construir algunos se quedó sin plata como se ha querido pensar. Todos los proyectos que están dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas están aseguradas sus platas para poder ser construidos. Dentro de todo este panorama de construcción y de inversión, a juicio de la mayoría de los ariqueños, el que más luce es el encargado de pavimentar, de construir casas. Estamos hablando de nuestro amigo Juan Arcaya. Tiene una especial, parece, habilidad para hacer obras, ¿no? Y además promocionarlas. Bueno, las obras son del gobierno regional. No, yo sé, pero estoy hablando que luce. Claro, o sea, ¿no? Bueno, este tema así, generalmente lo anda en bicicleta, uso ciclovías. Los ministerios, las seremías que son las que ejecutan estas grandes obras, son las que se ven más y se mencionan más, pero detrás de eso hay un trabajo del gobierno regional, del gabinete regional. No, eso no hay duda, pero que está hablando de quién está protagonizando más, digo yo. Sí, bueno, yo siento que la gente, no siento decir tanto protagonismo, sí, hay harto lucimiento, se ve harto trabajo, pero es porque también se están ejecutando las obras. No, eso no está en duda, hay muchas casas en construcción. En fin, hay un montón de obras, pero en, digamos, en términos de imagen. ¿A dónde me quiere llevar? No, que tal vez... Tendría que preguntarle a él. Tal vez hay otros seremi que también están haciendo cosas bien interesantes y no se nota tanto. Mira, hemos hecho cargo también del tema de cómo estamos comunicando. Sentimos también que a veces ejecutamos obras que son del gobierno regional y que la gente no se interioriza o no se... no sabe o no se comunica que son por parte del gobierno. ¿Y por qué regional? No se comunica? ¿Usted será mi gobierno? Yo siento que hemos estado un poco, a lo mejor, o no hemos sabido comunicar precisamente, o a lo mejor hemos estado comunicando en los lugares que la comunidad no nos escucha, pienso yo. Pero siento que pasa también porque, digámoslo, o sea, no todos los medios nos apoyan. ¿Cierto? A veces cuesta comunicar también cuando los medios no te quieren publicar o cuando los medios publican lo que yo voy a hacer una corrección, Serena. Nosotros comunicamos cuando hay un hecho noticioso. Bueno, acá han habido bastantes hechos noticiosos y que tienen que ver precisamente con todo el crecimiento y toda la inversión que se ha hecho en la región en estos últimos años. O sea, desde la Junta de Adelanto, que esta ciudad no tenía una inversión como la que estamos realizando. Eso es cierto. Y a veces se beneficia más, ¿cierto?, la noticia chica o el tema, no sé, para la... Nosotros hemos construido cerca de 3.000 viviendas versus las 300 que se construyeron en el gobierno anterior. Y parece que, no sé, poner un bebedero en el centro para una mascota genera mucho mayor impacto para los medios de comunicación que construir 3.000 viviendas para la gente y que contribuya a mejorar la calidad de vida. Entonces, esas cosas a veces uno no sabe si comunicacionalmente a nivel regional no merece ser un hito importante la construcción o entregar calidad de vida a la gente versus algo que a lo mejor es por el momento y que no representa tanto... Estoy de acuerdo con usted. Entonces, tema es... hitos comunicacionales existen. Ajá, claro. Y se dan a conocer. Está bien, pero deberían de entonces lograr que la comunidad en su mayoría esté bien enterada de las obras, porque ahora consideremos también que este es un año electoral. Sí. Todos quieren ganar, ser parlamentarios, ser presidentes. Hemos tenido un buen despliegue. Yo lo comunico también porque yo cuando fui, yo antes de asumir como seremi de gobierno, era director regional del Instituto de Seguridad Laboral. Y generamos un gran despliegue haciendo diferentes tipos de eventos, todos los servicios públicos. Como decía, el gobierno regional, el gobierno de Presidenta Bachelet ha generado un trabajo permanente en conjunto con la comunidad, o sea, no solamente los gobiernos en terreno, sino que hay un trabajo por cada área, por cada cartera, ¿cierto?, que está vinculado directamente con la comunidad. Y muchas veces eso nos informa, muchas veces eso a lo mejor no sale en la prensa, pero sí sabemos que está en el inconsciente, que está en el palpable de la gente, que es la gente de la población, la gente que nos ve en terreno y que nos ve trabajando para ellos. Así que... O sea, yo voy a confiar en que con esa experiencia la seremía va a hacer lo que tiene que hacer, va a hacer su tarea, ¿verdad? Va a trasladar esa experiencia a la seremía y vamos a estar mejor informados. Sí, la idea, bueno, es generar mayor comunicación.
generar mayor cantidad de vocerías también. Pero el tema es tener, poner en el tapete y también ocupar todos los medios que tenemos para poder comunicar. O sea, estamos en un tiempo de la era digital, no nos podemos quedar solamente con lo que comunicamos a través de los medios tradicionales, también tenemos que explorar, ¿cierto?, las plataformas electrónicas, tenemos que explorar las redes sociales, así concentrarnos es. También en otros aspectos que a lo mejor no estábamos visualizando anteriormente. Se lo digo porque se echa de menos más protagonismo de los demás servicios públicos. Eso está notoriamente a la vista, o sea, por eso hacía menciona a Juan Arcaya, sí, que pero, por ahora se por eso yo soy en ese sentido bien crítico con respecto a, porque me tocó vivirlo como director de un servicio pequeño, que muchas veces tú invitas a los medios, pero como no, como acá no hay, como acá no hay, o en tu evento, que a lo mejor tiene un alcance hacia la comunidad que realmente impacta, si tienes una capacitación o un seminario donde estás hablando sobre el tema, poniendo un ejemplo, el tema de los migrantes, ¿cierto? Y tienes 150 personas y invitas a los medios de comunicación que te cubren y no llega ninguno, ¿cierto? Versus, ¿cierto? Pues, una obra donde tú puedes decir, ah, no, acá hay una inversión de tantos millones. Entonces, todos los medios persiguen como las cifras y no se quedan con el tema del trabajo comunitario que también se hace a través del gobierno regional. Bueno, Seremi, acepto la crítica. Ahora quisiera preguntarle, ¿cuánto queda del PETSE por hacer este año? A ver, este año estamos, bueno, ejecutando, ya van a empezar las obras de la remodelación de Playa Corazones. Ya. Es decir, del borde costero de Playa Corazones. Tenemos la ejecución pendiente también del ferrocarril Arica-La Paz y el embalse de Chironta. Perdón, el ferrocarril, ¿qué es lo que se piensa hacer? En el ferrocarril, bueno, se va a hacer una restauración, yeah. Y se piensa construir una biblioteca. Ah, estamos hablando de la estación. De la estación del ferrocarril. Okay, ahí, correcto, estación del ferrocarril. Yeah. Y también tenemos la ejecución de la restauración de la aduana. De acuerdo, ya. Esos son más o menos los que tengo y que me recuerdo haber conversado con el Seremi de Obras Públicas. Otra cosa que quería plantearle, ¿sí?, y contarle de la reunión que tuvimos hoy día con la gente del comité asesor, ¿cierto?, del PETSE, hablábamos del tema de la puesta en valor de los espacios públicos que hemos construido, y una de las grandes observaciones y tristezas que teníamos, por decir así, es cómo se están dañando y cómo estas obras están siendo rayadas, deterioradas por deterioradas. La gente, ¿no? Tenemos la cueva de Anzota, que incluso la gente hace sus necesidades en el sector. Entonces volvemos a se instaló una obra que es importante, de gran envergadura, y al final se siente como que no se le está dando el cuidado con respecto al tema de la ciudadanía. Vemos que los espacios, las áreas verdes que se construyen son dañadas. Entonces, vamos a partir, porque nace esta iniciativa, nace este consejo consultivo, ¿cierto?, la generación de una campaña de educación para cuidar nuestros espacios públicos y ponerlos en valor. Educación cívica, porque tiene que ver con vivir o saber convivir en sociedad, ¿no? Exactamente. Ser solidario. ¿Y cómo podemos rescatar? Yo siento que tenemos que recuperar esa identidad. Yo hoy día se lo planteaba y lo conversaba con la gente del consejo asesor. Era que yo me recuerdo cuando era más chiquitito, yo muchos años en Arica, yo, bueno, no nací aquí, pero llevo más de 40 años viviendo en Arica. La gente, y teníamos la costumbre de botar el papelito dentro del basurero. Me acuerdo, unas calles todavía eran de tierra, pero estaban limpias. Y hoy vemos con temor, vemos con tristeza, que la ciudad, uno ve papeles en la calle. Está sucia, digamos, con todas sus letras. Entonces necesitamos poner en valor nuestra acá hablamos de tener una ciudad turística, hablamos de, pero nosotros como sociedad también tenemos que poner en valor todos estos espacios y poner en valor la ciudad, manteniéndola ordenada, manteniéndola limpia y ayudando a construir también cívicamente esta cultura. Bueno, tenemos que cerrar, pero sabe, me está dando la razón otra vez. Hay un tema comunicacional. El Estado, ya no hablar de gobierno, el Estado debería de tener una preocupación especial por educar y culturizar a la gente, a los ciudadanos, a nosotros. Aprender a convivir, a respetar y a mantener las obras que se nos entregan, porque son para disfrutarlas, no hoy día, sino por siempre, ojalá, y los hijos y los nietos de uno. Sí. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la educación, la cultura, desde niños, que se enseñan a uno en la casa, en la escuela luego, ¿verdad? Y los que no aprendieron ahí, bueno,
que el Estado insista a través de los medios de comunicación. Usted también me da la razón, o sea, no es solamente el Estado el que tiene que intervenir y educar a la comunidad. Empieza en la familia. Yo, claro, que parte de ahí, pero yo también siento que al menos este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, ha impulsado los diálogos ciudadanos, que no ha permitido el empoderamiento también de la sociedad civil con respecto a los temas que hay que discutir y hay que poner en la mesa. Nosotros también hacemos un llamado a esta sociedad organizada a apoyarnos en esta cruzada de educación, porque la educación es tarea de todos, hablando también de que de nuestra reforma educacional que cada vez se va pavimentando, ¿cierto? Sí. Empezamos en los años anteriores, la podemos consolidar estos años, hoy se consolida un poco más con la gratuidad también en los CFT, con la gratuidad en los IP, Centro de Institutos Profesionales. Entonces, yo creo que el tema de la educación es un tema que lo tenemos que abordar todo, como lo hemos estado abordando también como gobierno, y incluyendo también a toda la sociedad, y a dar la oportunidad también a aquellos que antes no tenían posibilidad de llegar a la universidad o a estudiar, tener estudios superiores, tenerlos ahora. Sí, yo creo que podríamos resumir esto de la cultura o falta de cultura en que la gente prefiere o tiene más inclinación por exigir derechos que cumplir con sus deberes. Entonces, ahí hay una dicotomía y la cosa siento no cambia. Y ahí encuentro también razón en que es deber nuestro como Estado el potenciar y darle a conocer a la gente cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes como ciudadanos y cómo a través de esos deberes vamos construyendo una sociedad mejor. En eso estamos de acuerdo. Seremi, encantado de haberlo tenido acá. Siguen las puertas abiertas de nuestro Muchas canal. Muchas gracias. Para cuando tenga temas de interés como ahora, para Muchas poder gracias. Volver a conversarlo. No, para mí es un agrado siempre estar acá con usted y pues, me tratan bien, así que por ahora. Por ahora, vamos a ver más adelante. No, siempre es importante mantener también estas relaciones y poder contribuir, si lo importante, como usted dice, es comunicar, y mientras más espacios tengamos para poder comunicar, para nosotros mucho mejor. Así que yo feliz, las veces que quieran, de estar acá. Ya, muchas gracias por haber estado acá con nosotros esta vez. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.